Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. La semana pasada se presentaba en Cantabria la plataforma Más Plurales que nace al albur de la nueva ley de educación que pretende aprobar el gobierno y que probablemente vaya a aprobar, la octava de la democracia, ni más ni menos. Llega con un lema, más plurales, más libres, más iguales. Y nosotros queremos conocerlos mejor, queremos saber quiénes son y queremos saber qué reivindican. Por eso tenemos hoy aquí con nosotros a Mónica Aro, portavoz de esta plataforma y también presidenta de Concapa Cantabria. Bienvenida aquí a Popular Televisión. Muchas gracias. Bueno, Mónica, cuéntanos más plurales. Bueno, ¿Quién está detrás de esta plataforma? Bueno, eh, en realidad nosotros la plataforma de concertados que se creó hace unos cuantos años engloba a las distintas instituciones, la patronal de los centros de enseñanza que son Educación y Gestión, mm. lo que se conoce como escuelas católicas y CC, que es una asociación que también eh, agrupa a distintos centros de educación concertados. Eh, a su vez Estamos nosotros como asociación de, de padres con CAPA. A nivel nacional también hay alguna otra asociación de padres implicada. Y los sindicatos que son FESIE y USO, que son sindicatos con presencia en la concertada total. Eh, aquí en Cantabria hemos repetido este mismo esquema. Es ejemplo, el mismo esquema. Este mismo, exactamente. O sea que tenemos a Patronal, tenemos a sindicatos y tenemos a los padres. A y... las familias. Todos involucrados en esta plataforma. Todos involucrados en esta plataforma para lo que sea necesario y muy, muy involucrados en esta campaña concreta, que es más plurales, en contra de esta LOMLOE. Porque nosotros no nacemos solo para defendernos de esta ley, tenemos muchos más ot otros objetivos como plataforma. Pero concretamente contra la LOMLOE, contra la ley CELA, lo que tenemos es una campaña. Una campaña para que la gente tome conciencia de lo que esta ley educativa va a implicar si llega a ser aprobada. Vamos a hablar durante esta entrevista de esta campaña de por qué estáis en contra para conocer también vuestros argumentos. Pero ¿cómo ha sido ese proceso para juntar a tanta gente? Porque estamos hablando de sectores muy diversos y a los que no siempre se les ve de la mano, sobre todo en cuestiones como mm. la educación. Hay intereses ahí bastantes dispares. Bueno, no, en realidad no, porque yo creo que todos los que estamos en esta plataforma realmente creemos en una educación en calidad, creemos en una libertad de enseñanza y creemos en que, en que nuestro trabajo, los que sea, el trabajo que se está haciendo desde los centros de la concertada es un gran trabajo, en el que las familias están muy implicados y muy identificados con los proyectos educativos. Y en los proyectos educativos están los centros, los titulares y los docentes que hacen una gran labor. No, no creo que en ningún momento. Eh, de hecho, trabajamos todos muy bien juntos. Nosotros respetamos muchísimo el trabajo de nuestros docentes, por ejemplo. O sea que estamos viendo una unión que no siempre se manifiesta públicamente. Sí. Antes de empezar con la ley Celaá, sí me gustaría haceros una pregunta. Comenzaba esta entrevista diciendo que esta sería la octava ley de la democracia. Muchísimas leyes educativas ha habido en España. ¿Es posible alcanzar un pacto que una a bandos muy diversos para hacer una ley de educación única y que nos dure unos cuantos años? Es que tiene que ser posible. Es que la sociedad hace mucho tiempo que lo viene reclamando. Es que realmente es muy triste ver a los políticos que se están poniendo de, de espaldas a esta demanda social. Nosotros necesitamos una ley educativa que sea permanente, estable, equilibrada, en la que quepamos todos y que, por favor, ayude a que la calidad de la educación vaya hacia adelante. Es que con tanto cambio legislativo siempre vamos hacia atrás. No es nada bueno para nadie y mucho menos para nuestros hijos finalmente que son uh, es hacia los que se, se dirigen estas leyes educativas bueno la nueva ley la que se pretende que sea la nueva ley viene con mucha polémica ustedes lo saben lo hemos visto durante las últimas semanas ha estado también durante este verano en el congreso aunque la polémica empezaba varios meses atrás con unas declaraciones de la ministra de educación esas declaraciones en las que aseguraba que los hijos no pertenecen a los padres vamos a verla Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Bueno, en su momento ya nos manifestamos, es una barbaridad que digan algo así. Sin embargo, es evidente que el primer, los primeros educadores de los hijos son los padres y los primeros responsables en todo. Bien que se han dado, se han dado prisa en pedirnos que firmemos un papel un, de, de responsabilidad para el tema sanitario, para que no mandemos a nuestros hijos con fiebre, para eso sí somos responsables para la salud, pero para la educación no. ¿Cómo es esto? Claro que somos responsables, lo somos para todo y no renunciamos a nuestra responsabilidad. Es nuestro derecho, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. No lo es del Estado. El Estado está ahí para poner todos los mecanismos a nuestro alcance para que nosotros consigamos el objetivo de educar lo mejor posible a nuestros hijos y siempre de acuerdo a nuestras convicciones. Exactamente. Y uno de los primeros puntos que para lograr esta educación, según vuestras condiciones, es que los padres tengan libertad para elegir centro educativo. ¿Está en peligro esta libertad? Pues claro que está en peligro, porque la demanda social es el criterio que se estaba utilizando y estaba recogido en las leyes para que se adjudicaran los puestos escolares a la hora de hacer el comienzo del curso. Muy bien, adjudicamos estas plazas en función de la demanda social. Si no va a ser a través de la demanda social, si el criterio va a ser la planificación que se haga desde el punto de vista de la Administración Pública, nos están quitando un derecho esencial para que nosotros podamos elegir ese centro educativo que sea conforme a nuestros valores, a nuestras convicciones, en el que podamos realizar una escolarización de nuestros hijos. Eh, que vaya acorde a este derecho constitucional y a este derecho también reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no pueden vulnerarnos este derecho. Se defiende mucho la, el derecho a la educación. Parece que ahora la pública está la concertada en peligro. Hombre, la concertada hace un trabajo eh, complementario, completamente a la red pública. Nosotros Ambos, ambos tipos de redes, la pública y la concertada, estamos dentro de este sistema de educación y tenemos, hemos trabajado y hemos venido cumpliendo nuestra función todos muy bien, muy de acuerdo, durante todos estos años. Funciona bien esa complementariedad y nosotros no queremos ser subsidiarios, porque no es nuestro papel. Nuestro papel es ser complementarios. Ambas redes tienen que seguir trabajando por tener, ofrecer la mejor calidad educativa a los hijos. Con, de esas familias que eligen ese tipo de centro. Me parece sencillo, ¿no? Libertad no al final. Libertad. Al final es la libertad de los padres. La libertad de los padres para elegir, que es muy importante porque nosotros confiamos muchísimo en el proyecto educativo del centro en el que hemos escolarizado a nuestros hijos. Y esa confianza hace que nosotros nos involucremos como familias dentro de ese proyecto educativo. Y eso siempre está demostrado que ayuda a la mejora de la calidad de la enseñanza, a la mejora de los resultados académicos de nuestros hijos. Todo esto es bueno, es favorable la implicación parental, el, el que todos vayamos trabajando juntos y para eso... Es fundamental que los centros escolares a los que acudan nuestros hijos sean aquellos que nosotros hemos elegido. ¿Y que, en qué, cuál es la principal diferencia entre esa educación pública y esa educación concertada? Porque yo no sé si la gente que va a la pública, obviamente la que va a la concertada, los que tienen sus hijos en la escuela concertada, conocen las diferencias, pero la gente que tiene a sus hijos en la escuela pública, ¿comprende las diferencias que hay entre ambos tipos? Pues quizás no lo sé, la verdad que yo creo que lo que no conocen es la realidad de la concertada. Yo he escuchado muchas veces decir como si la concertada fuera en algún momento una escuela elitista. No es cierto, en la concertada estamos, eh, somos un fiel reflejo de lo que es la sociedad. En la concertada hay todo tipo de familias, todo tipo de niños, cual, todo tipo de docentes con todo tipo de ideologías. Lo que sí que normalmente eh, está y es importante es un ideario. Y en nuestro caso, como con Capa que somos una confederación católica de padres de alumnos, en nuestro caso los centros que nosotros escogemos sí tienen un ideario católico en el cual, además de que bueno se ofrezca la asignatura de religión, que eso es otra de las cuestiones que hablaremos, supongo que nosotros la elegimos siempre eh, en este centro, también se vive de acuerdo a ese ideario dentro del centro escolar, no solo en lo que se refiere a la impartición de una asignatura, sino en todas las actuaciones que se realizan y para nosotros eso es muy importante. Y un tipo de centro en el que hay un gran debate, el de los centros educativos especiales, para niños con alguna necesidad especial. Es un tema eh, muy complejo. La inclusión, en principio, es un valor positivo y, sin embargo, se denuncia que si se manda ese tipo de niños a los centros públicos no van a estar atendidos correctamente. ¿Vosotros qué consideráis? Bueno, estamos escuchando a muchas familias que tienen niños con estas necesidades educativas especiales la gran preocupación que tienen porque ven que esa supuesta integración... Forzada, no se va a producir esa inclusión, eh, no va a venirle bien a estos menores, a estos niños que tienen unas necesidades especiales, con unos profesores que tienen también unos conocimientos especiales. Eh, no todo es posible. En un mundo ideal quizás sería muy bonito decir vamos todos de la mano, pero no es así. Son niños que requieren unas atenciones muy concretas, que no se le van a dar de la misma manera eh, cuando estén incluidos en un centro educativo normal, ordinario, vamos a llamarle. Y bueno, nosotros apostamos efectivamente porque se mantenga este gran eh, trabajo, este esfuerzo, esta labor que están haciendo estos centros educativos especiales porque vemos que además las familias están muy contentas con los resultados y bueno y hemos podido escuchar muchas manifestaciones de, de esos niños que también están muy contentos en acudir a esos centros. ¿Y cómo se hace pedagogía con la sociedad para explicarles que a veces hay niños especiales que tienen auténticas necesidades especiales y que necesitan una atención personalizada que en la escuela pública probablemente no se llegue? Bueno, hacer pedagogía con la sociedad nos, nosotros lo, lo único que pretendemos es que llegue nuestra voz, que se, se nos escuche, que mmm, se oigan nuestros argumentos, eh, que la gente mmm, considere nuestros razonamientos, tenemos un manifiesto, nosotros no hacemos pedagogía, sin embargo, si sí queremos que llegue a la conciencia de la gente, ¿qué es lo que nos estamos jugando con esta ley? Esta ley orgánica, que si se llega a aprobar, esperemos que no, tal y como viene en estos momentos redactada, creemos que va a ser un paso atrás en todo, no solo en la educación, sino también en el reconocimiento de las libertades y, y los derechos individuales de las personas. Esto nos parece muy triste. Y lo adelantabas al principio. Uno de los puntos más polémicos es esa asignatura de religión en todas las leyes educativas, no solamente en esta. Porque si se va, si se vuelve, ¿la asignatura de religión debe impartirse en los colegios? A ver, la, la asignatura de religión debe ofrecerse a las familias que son las que voluntariamente eh, están matriculando a sus hijos en esa asignatura, que supone que les van a educar en los valores que nosotros compartimos, valores que pacíficamente compartimos como sociedad y además es mayoritariamente escogida por las familias en España. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan una formación integral lo más acorde posible a nuestras convicciones morales y religiosas, tan sencillo como un derecho constitucional. Quiero traer aquí la petición que ha hecho el Papa en este sentido, de que se haga un pacto educativo global, en el que se ponga muy en consideración a la persona y a su formación integral como el eje central, que es lo que va a dar solución a los problemas que como sociedad vivimos. No nos podemos olvidar del individuo, de la persona, esto, y esto vivido eh, desde el punto de vista de la religión, para nosotros es el cauce eh, principal a través del cual canalizamos esta formación integral. Y la segunda gran cuestión, ¿debe contar para el currículum escolar? Claro, si no contara, se quedaría como una asignatura sin ningún valor de, to de, de ningún tipo. Si no tuviera, a su vez, una asignatura espejo, una asignatura, o sea, si, no, si lo que van a dejar es la asignatura religión sola, y a cambio el que no la escoge va al recreo y además no cuenta académicamente, pues entonces nos quedamos con una asignatura que se va a quedar sin valor alguno, en el que los hijos probablemente irán forzando la voluntad de los padres para, bueno. Eh, Esperemos que no sea así, porque desde luego caerá todo su peso y todo su valor como asignatura que creemos es importante. Bueno, pues precisamente eh, la ministra de Educación ha hablado de esta cuestión de la asignatura de religión en el Congreso de los Diputados. Este verano les decía que se ha defendido esta ley de educación ante todos los grupos políticos, donde todos han podido marcar sus posiciones. En este caso de la asignatura de religión, estas eran sus declaraciones. En la LOMLOE se mantiene el derecho de los padres a elegir la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos. Se reformula la regulación de la enseñanza del castellano y las lenguas cooficiales teniendo en cuenta las partes de la LOMCE que derogó la sentencia del Tribunal Constitucional y se cumple con la obligación que la Constitución asigna a los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación. Ya lo han visto, muchos temas han salido en estas declaraciones, pero el primero, educación religiosa. Bueno, es que está contando, lo está contando a medias, sí, pero claro, una asignatura que no tiene su asignatura espejo, una asignatura que no va, como hemos dicho, a tener un valor académico, que no va a contar en las notas, pues bueno, pues estamos lo que hemos comentado. Eso no es así. Exactamente, al final se queda no, sin valor, no al queremos. final es dar como una hora perdida, podríamos decir. Bueno, otro de los temas que ha salido en estas declaraciones, yo no sé si vosotros tenéis una posición sobre el, el, la enseñanza en español, la enseñanza en el castellano, porque la verdad que está siendo increíblemente polémico, se ha tomado como que es una concesión a los grupos nacionalistas, especialmente a los catalanes. ¿Qué os parece a vosotros? Hombre, nos parece que el español. Tiene que ser lengua vehicular en la enseñanza, nos parece muy importante. Además, como familias pensamos que si nosotros tenemos que trasladarnos a cualquier parte del territorio nacional, nuestros hijos estar, por un tema laboral, por ejemplo, nuestros hijos estarían en franca desventaja en ese momento para escolarizarse y tendrían una pérdida y un retraso en el plano académico que no nos parece lógico ni razonable. Por otro lado, el español tenemos el derecho y la obligación de hablarlo, todos los españoles. Bueno, pues correctamente. Exactamente, y si no lo tenemos como lengua vehicular, el correctamente se va a acabar. Creo que además vuelve a ir en contra no solo de los que somos nativos castellano parlantes, español parlantes, sino también de los que tienen dos lenguas maternas, porque finalmente tienen dos, pues que la sigan hablando correctamente. O sea, lo que no se aprende en la escuela, luego no sé, con lo que no aprendes de pequeñito, que es lo que se te queda adentro, luego es muy complicado aprenderlo. Más complicado, en todo caso. Bueno, buscando el entendimiento, ¿esta ley nos trae algo bueno? Es que ni siquiera podemos decir, naciendo con tan poco respaldo social, ya para empezar, ya es una ley polémica. Una ley educativa no debería ser una ley que, trae, que viene ya de entrada mal canalizada, en donde no se ha escuchado previamente a las familias ni a la comunidad educativa en general, quiero decir los profesores, los profesionales de la enseñanza, las personas que trabajan en la educación en general. Es que no puede ser, tiene que haber previamente un intento de consenso, un escuchar a las partes. Esto ya de por sí es muy negativo, ya lo ha dicho ahora la Comisión Europea, que es una ley que ya está dando un aviso en España, que es una ley que nace sin consenso, que nace sin respaldo, es más que nace con la sociedad enfrente, ya vamos mal, vamos muy mal. Luego, en cuanto a toda la oportunidad que puede suponer desarrollar una ley de este tipo, es siempre una oportunidad para mejorar en lo que no estamos haciéndolo bien. Nosotros estamos preocupados por el abandono escolar, por el fracaso escolar. Hay muchas cosas que hay que trabajar y, en, y se vuelve a perder una oportunidad para avanzar, para igualarnos, para mejorar la calidad educativa aquí en España. O sea, que no le veis nada bueno a esta ley. Pues, no le vemos, no le vemos. También se ha criticado, y bastante, el momento que se ha elegido. Parece ser que en medio de una pandemia de un estado de alarma, no es el mejor momento para preparar una ley en la que además las prioridades estaban centradas este último curso escolar, en cómo conseguían terminar ese curso escolar. Sí, es que la pandemia, encima en momentos bajos en los que nos resulta hasta difícil manifestar nuestras opiniones, hacer nuestras movilizaciones, es un momento... Bueno, que todo el mundo además en este momento tiene otras inquietudes, tiene otras preocupaciones. Estamos preocupados por la enfermedad principalmente, por cómo están nuestros hijos acudiendo a los centros escolares, que vayan con todos los cuidados, los docentes a su vez preocupándose y trabajando un montón para que en los centros escolares sean lugares seguros. Bueno, claramente es un momento no idóneo preocupados por nuestros mayores es un... y encima han acelerado el trámite. Nosotros también vemos que se, han, se quieren dar mucha prisa en aprobarlo cuanto antes. Eh, están viendo que la, las firmas que hemos recogido son ya cercanas a un millón mil firmas. Están viendo que hay una movilización ciudadana en contra de la ley y quieren darle prisa al tema para acabar cuanto antes y tener su ley aprobada. Un millón y medio de firmas lleváis ya. Sí. Espectacular. Espectacular. Bueno, la gente que quiera firmar, cómo puede hacerlo. Pues entrando en la página web Más Plurales, allí justamente hay un apartado para la firma. Primero tiene, eh, está todo el apartado del de manifiesto, las ideas uh -huh. principales, y abajo, pues ya es muy sencillo firmarlo, es exactamente dos minutos, nada, no se tarda nada. Y bueno, si sí, sí pedimos que todos aquellos que nos escuchen y que estén de acuerdo, que nos apoyen, que nos apoyen porque en, el, en esto nos jugamos todos mucho. Más .es. En Eso esa es. página web entras y directamente Eso allí es. puedes firmar. Eso. Esta es solamente una de las acciones que habéis puesto en marcha. Se han anunciado otras, por ejemplo, todos los miércoles se quieren hacer una concentración en las escuelas concertadas a modo de protesta. ¿Qué tenéis pensado ya de cara al futuro? Bueno, tenemos la movilización más importante el domingo día 22. El domingo 20, día 22 hemos convocado a todas las familias, a todos los que quieran docentes, que nos quieran acompañar, a todos los que estén en contra de esta LOMLOE, que se reúnan con nosotros a las 11 de la mañana en el aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero, ahí junto a los Campos de Sport, porque ahí, bueno, un poquito antes de las 11 de la mañana con intención de que a partir de las 11 haremos una caravana de protesta uh -huh. por toda la ciudad. Iremos haciendo un recorrido. Eh, pues para manifestarnos de esta forma y que, bueno, pues una vez más se vea claramente que esta ley no cuenta con el respaldo. Esta manifestación no solo es aquí en Santander, es en todas las ciudades principales de España. Estamos todos coordinados y, bueno, eh, nos tendrán que escuchar de una manera o de otra. Domingo 22, este mismo domingo, este 11 mismo. de la mañana, en los campos de Sport del Sardinero. Sí. Desde allí parte esta manifestación en coche. Recuérdenlo, para cumplir sí. las medidas de seguridad y evitarnos cualquier problema en coche, una manifestación en caravana. Eh, bueno, la verdad que una manifestación que esperamos, viendo la acogida que ha tenido, que sea bastante importante en Santander. Sí, esperemos que sea bastante importante. Y la identificación para esta movilización, nosotros ya, tenemos unos lazos naranja. El también. símbolo, este sí. va a ser el símbolo. Sí, es un color calabaza, que bueno, portamos esto. Todo lo que sean imágenes de estos lazos ya nos identifica. También en la página web Más Plurales pueden ver también otro tipo de símbolos, nuestros lápices de colores que implican uh -huh. esa diversidad, esa pluralidad. Eh, también es otro símbolo importante. Nosotros allí también facilitaremos. Eh, postes que puedan pegar en los vehículos, bueno, para que de alguna manera nos veamos todos identificados como que formamos parte de la misma caravana. Bueno, banderines, eh, color naranja, así, cualquier eh, elemento que ellos consideren que puedan traer y que puedan simbolizar que están a nuestro lado y en contra de esta ley orgánica. Bueno, y ya de cara al futuro, yo no sé si veis posible parar esta ley educativa bueno eh, de momento todavía están en los trámites parlamentarios siempre no hay que perder la esperanza de que efectivamente los grupos políticos pues lo consideren y se pongan en contra y no consigan esta mayoría absoluta que se requiere para su aprobación en el congreso de los diputados eh, seguimos en este trabajo. Eh, si esto no es así, nosotros pues, tendremos que utilizar otras vías, claramente, todo lo que consideramos que vulnere nuestros derechos constitucionales, pues lo llevaremos por los cauces de los tribunales en donde tengamos que llevarlos. Por supuesto, no, no vamos a dejar de luchar, estaremos ahí. Pues, Mónica, nosotros vamos a seguiros. Vamos a ver cómo va esta lucha, cómo se desarrolla y si el mensaje que lanzáis, el vuestro, el de tanta gente que está detrás de vosotros, eh, llega a algún sitio. O si al final nos vemos en los tribunales. Que siento de decirlo, pero viendo los apoyos que ha recabado, parece lo más probable. Bueno, Laura, pues no lo sé. La verdad, espero que no. Y espero que consigamos frenarlo antes de que se apruebe, o sea, crear esta conciencia social de que hay una serie de puntos en esta ley que es que no van a, es que yo creo que no no están de acuerdo, no están de acuerdo con estos derechos constitucionales. Aun no, no así, me gustaría quedarme con un mensaje positivo. Es posible un pacto educativo global que nos dure y que no son a todos. Todos tienen que ceder, evidentemente, para lograr un pacto. Todo el mundo tiene que ceder, pero es posible. Sí, es posible. Hay que sentarse, hay que olvidarse de la ideología y pensar en un bien mayor. Es que, que está claro, es que tienen que ser capaces de hacerlo y escuchar a la sociedad civil. Ya se intentó hacer en el, hace un, unos años y hubo un tema por el que hubo un desacuerdo, que fue un tema presupuestario de no Poner suficiente dinero, vamos a ver, vamos a empezar por las medidas, luego ya hacemos el análisis de costes, pero hay que sentarse. Nosotros en Cantabria fuimos capaces de hacer un acuerdo educativo y partíamos de puntos de vista muy diferentes. ¿Cómo no van a ser capaces? Tienen que serlo. Todos tenemos que ser capaces. Muchas gracias, Mónica, por habernos contado con tanto de detalle qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que vais a seguir haciendo en el futuro. Y muchas gracias también, como siempre les digo a todos ustedes que están al otro lado de las pantallas. Nosotros vamos a seguir contándoles cómo está la actualidad en Cantabria. Si el coronavirus no lo, nos lo permite, el próximo miércoles a las 10 de la noche volveremos. En este caso vamos a hablar de hostelería. Tenemos previsto que venga el presidente de la Asociación Cantabria de Hostelería, que también están pasando un momento complicado. Así que nos vemos el próximo miércoles, recuerden, 10 de la noche.